Saludos amigos y muy bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes. En el día de hoy un programa muy especial porque los Yankees de Nueva York están honrando a los que ayudan a los demás en su semana de Hope Week o la Semana de la Esperanza. Y estuvimos conversando con una conferencia de prensa con Robinson Cano y el señor Jorge Muñoz. Eso y muchas cosas más aquí en La Chica Deportes. Ya en su cuarto año, la Semana de la Esperanza, o Hope Week como se conoce, es la iniciativa de los Yankees de Nueva York con el propósito de ayudar y reconocer a personas, familias, organizaciones que aportan a su comunidad. Robinson Cano, junto a sus compañeros Curtis Granderson, Hiroki Kuroda y Boon Logan, pasaron unas cuantas horas dándole una mano a Jorge Muñoz, en lo que se dedica cada día. Desde hace casi 8 años, preparando más de 100 comidas en su casa para jornaleros que no tienen el dinero para comprar comida. Bueno, fue una gran experiencia, de verdad que algo que tú escuchas la historia, pero no sabes lo que es hasta que no vi el momento y tuvimos el placer de ir a su casa hoy, ver cómo cocina para tantas personas, de verdad que, sabes, venir de una familia pobre, sacrificar parte de su salario, no solamente de él, de su familia. Y poder dedicar el tiempo toda la noche a esa persona, llevarle comida a personas que ni siquiera conocen. Y cada vez se van aumentando más y más. Creo que de verdad es más que un orgullo poder visitarlo a él y ver la obra tan linda que él hace para esa persona. Muñoz se desempeñaba como chofer de un autobús escolar. Se quedó sin trabajo en diciembre del 2004 cuando inició su obra benéfica. Tener como que una estrella, no fue una, fueron 4 estrellas que estuvieron en mi casa hoy, honrado, mi familia, yo, la organización que llevamos en la casa, tenerlos a ellos cocinando allí, cortándose los dedos, cortando papas, mentira. Me hicieron muy bien, cocinaron las lentejas, una lenteja rellena, ¿qué hiciste? Lentejas, arroz y chorizo colombiano con papas, estuvieron allí, pues, tomando de su tiempo libre, es un honor muy grande. Tenerlos allí porque son personas muy ocupadas, compartieron con nosotros, saben cómo se hace, cómo se inicia esa labor diaria. Y un orgullo, imagínense, las grandes ligas de mi casa es, no todo el mundo tiene ese honor de decir. La motivación, yo soy una persona que creo mucho en Dios. Y pienso que Dios tiene mucha parte en eso, tiene conmigo y usó a mi mamá hace 8 años atrás, muchos años diría yo, cuando tenía 7. Ella me decía a mí que compartir era muy bonito y que si usted compartía estaba bien con Dios. Las personas que no creen en Dios, yo pues entiendo eso, pero yo soy una persona que creo en Dios, creo que esta misión es de Dios, que todo mundo está en este mundo para con una misión, es depende si usted la acepta o no. En mi casa la aceptamos. 8 años llevamos con esa misión, no nos ha hecho falta nada, al contrario, han llegado bendiciones de todos lados y llevamos 170.000 comidas repartidas gratis. Hemos fallado un solo día en los 8 años y eso es que lo hace Dios. Pienso que esa misión es, viene desde arriba y lo importante y lo bonito es de que día a día más gente a través de la atención de la prensa se da cuenta. Lo importante no son las donaciones, son importantes, claro, pero la mejor parte es que esto toque corazones y que no solamente lo haga Jorge Muñoz y un grupo de 2 voluntarios y 26 programas de comidas que hay en este país en este momento, sino que lo haga cada persona que pueda. Que cada persona sienta ese anhelo en su corazón de que si tiene 2 platos y va a sobrar uno y lo va a botar a la basura, lo comparta con la persona más necesitada. Durante la conferencia de prensa les preguntamos a Robinson y al señor Muñoz qué los hace feliz. Yo creo que la mejor satisfacción es como tu ver, por ejemplo, yo la oportunidad de verlo a él y a su familia con ese ánimo, ese entusiasmo para preparar esa comida. Y yo creo que eso es lo más importante. Tú ves como persona le dedican el tiempo para hacer lo que él hace. Hay que tenerle mucho amor porque preparar todos los días esa comida es bien difícil. Y luego repartirla. O sea que de verdad que son cosas que de verdad me hacen feliz. Bueno, a mí siempre he dicho que es muy bonito arrancarle una sonrisa al hambre. Mucha gente en este mundo se dedica a guardar dinero en sus cuentas de cheque. Hace 8 años mi familia, yo y ahora hace ya 5, la organización Mira OCE y Cantidad de los Terrenos nos hemos dedicado a guardar sonrisas arrancadas al hambre en nuestra cheque, nuestra cuenta personal. Eso es lo que yo creo que cuenta más.
Y ya que se nos acerca el Juego de Estrellas, Robinson nos habló un poco de su experiencia con su padre José Cano el año pasado y lo que se espera para este año. Bueno, sí, voy a estar nuevamente, pero como te digo, tú sabes que cuando niño siempre soñaba enfrentarme algún día a mi papá. Siempre le decía, pero ya que nos metemos te voy a dar un marrón, o sea, siempre nos bromeando. Y... pero de verdad creo que es más como orgullo poder estar en el mismo terreno con mi padre, ya que es la primera persona que tú miras cuando tu padre juega y tú quieres seguir el mismo camino. Y siempre he mirado a mi padre y de verdad que es más como orgullo y una bendición de Dios poder estar junto con el terreno y haber ganado el año pasado y pedirle a Dios a ver si este año podemos lograr lo mismo. Son como lo voy a hasta ahora, es seguir ayudando. He empezado con mi pueblo, donde vengo, un pueblo pobre, donde vemos muchas superestrellas, muchas personas que han tenido oportunidad, pero casi nadie ayuda, sin ofender ni faltar respeto a nadie. Y me he tomado la oportunidad de poder ayudar, y creo que esa es la meta mía, seguir ayudando, porque sé que cada día se va incrementando más, seguir ayudando lo más que pueda, y Dios que me dé vida y salud para seguir haciendo. Como te digo, es algo que no le he dado mente, sino que un día como el de hoy, de verdad que es algo que ha tocado mi corazón. Ver muy lindo, no solamente la obra que hace, sino una persona de pocos recursos, dedicarle su salario para poder llevarle comida a toda esta persona. Y aparte de eso, donde es un país donde tiene que, como dicen aquí, que aquí es todo para pagar el vivo, sacrificar tu salario para darle a la persona que tú ni siquiera conoces, sin saber si mañana te lo van a agradecer. Los Yankees apoyaron a la fundación del señor Jorge Muñoz no solo con su tiempo, pero también con una donación de $10,000. Y si ustedes también quieren aportar a esta organización, entren a la página web www.anangelinqueens.org. El frente está muy bonito, pero entré para ver porque en otra parte se puede comer marisco. Porque usted no había venido a Marisco Centro, porque aquí se come. El guayón que se come, que se come. ¿Y dónde están los freezers? Aquí no hay freezer, aquí usted nunca va a ver un peje con los ojos colorados de viejo. Aquí es del mar a su boca. ¿Y es especial esto? Aquí usted nada más tiene que traer su barriga y su boca. Además, se preparan las mejores paellas y langostas repletas de marisco. ¿Y cómo tratan a uno? Aquí Chelo Ramírez le da un trato especial y además le pone su moña. De aquí no me saca nadie. Es que comer Marisco Centro, eso es comer. Anda para carajo. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. Muy bonita la nota de Hope Week con los Yankees de Nueva York, pero ahora vamos a seguir con la chica deportes y hemos llegado al segmento de momentos históricos para el día de hoy. Momentos históricos. El primer juego perfecto de la temporada y el número 21 en la historia de Grandes Ligas lo lanzó Philip Umbert de los Chicago White Sox el 21 de abril de este año. Y poco después, el 2 de mayo, frente a su familia, Jared Weaver de los Angelinos de Los Ángeles, lanzó el primer no-hitter de su carrera. Jared Weaver has no-hit the Minnesota Twins. Like that
Pero el 1 de junio, Johan Santana logró lo que nadie había podido lograr en la historia de los Mets de Nueva York. Lanzó el primer no-hitter en la historia del equipo, y no solo eso, lo hizo después de haber regresado de una operación del hombro. Y solo 7 días después del no-hitter de Johan Santana, 6 lanzadores de los Mariners de Seattle se combinaron para lanzar un no-hitter, y gracias en parte al receptor Jesús Montero, quien en su corta carrera ha sido criticado por su defensa, pero esa noche fue una de las estrellas. Y el 13 de junio volvimos a presenciar historia cuando Matt King de los Gigantes de San Francisco lanzó el juego perfecto número 22 en la historia de Grandes Ligas. Bueno, Xiomara Taveras, como que quiere convertirse ahora en fashionista, anduvo por la Sexta Avenida en la boutique del diseñador Edwin D'Angelo buscando algunos tips de moda. Veamos. Este segmento es patrocinado por Sam Supermarket, en donde se compra más por menos. La elegancia es algo con lo que se nace o se hace. Para saber eso y muchos tips de belleza a la hora de cómo vestir para una ocasión especial, lo hemos trasladado a la boutique del diseñador colombiano Edwin D'Angelo. Así es que bienvenido a Explorando. Acompáñame. Edwin D'Angelo. Cuando una chica o chico tiene su primera cita, arreglarse bien es fundamental para causar la mejor de las impresiones. Nos preocupa cuidar cada detalle, desde la ropa adecuadamente combinada hasta el color de labios o qué zapatos usar. Pero un punto importante que muchas veces nos cuestionamos es que una persona elegante nace o se hace. El diseñador Edwin D'Angelo nos explica. Definitivamente una mujer elegante se hace. Eso no hay forma de que una persona pueda ser elegante. Tú puedes nacer con figuras elegantes, puedes nacer con parecer elegante, pero el ser elegante es algo que se adquiere con el tiempo. Y puede ser por exposición o puede ser por adquisición. Por ejemplo, si tú naces en una familia donde la cultura, el alto rigor, el glamour existe, lo más probable es que tú lo aprendas eso en casa. Ahora, no todos nacemos desafortunadamente en ese ambiente, entonces algunos nos tenemos que hacer en el transcurso de los tiempos, por medio de educación, de estar en los círculos correctos, los amigos, y eso te vas llenando de una intuición. Ahora, yo sí pienso que una persona nace con cierta intuición de gusto, eso sí creo que pasa. De acuerdo al diseñador, no solo depende de la prenda de vestir que lleves puesta lo que te hace lucir elegante. ¿Qué papel juegan ellos en todo esto? Con un diseñador tú tienes la oportunidad de conocer tu figura, saber cuáles son tus medidas, saber qué es lo que te conviene, qué no te conviene. El diseñador te ayuda a ver tus colores, los colores que más te favorecen. Los colores son determinantes, ya sea en vestuario, zapatos, accesorios o brillo de labios. Por ejemplo, el rojo es muy llamativo. ¿Le va bien a todo el mundo? Rojo realmente le va bien a todo el mundo, porque todos tenemos esa, bajo la tez, tenemos ese tono rojo, rojizo. Ojo, tú sabes que a veces tenemos miedo a usar un lipstick rojo. O sea, ¿eso también le va a todo el mundo o tiene que ver también con la temporada o la actitud o la personalidad de la persona? Definitivamente tiene que ver con la actitud de la persona. Hay una editora de moda muy famosa que ella es básicamente reconocida por su lipstick rojo. Vaya, venga, ella siempre tiene lipstick rojo. Quizás le cambie un tono, el tono del tiempo o el brillo, pero siempre es un lipstick rojo. Y ella ha hecho una firma con eso, ya la reconocen por eso. Su cabello negro y sus labios rojos. El rojo es un color de labio que puede ser un poquito, verse un poquito de mal gusto cuando es mal usado. Pero yo siempre pienso que el rojo es un color sexy, es un color cálido y que le trae a la persona, trae cierta personalidad consigo misma.
donde tú puedes ser o muy seria, o puedes ser muy sexy, o puedes verte vulgar. Entonces, el saber manejar el rojo es, creo que es lo más importante, que tanto el color. Ir muy ajustadita a una primera cita, pudiéramos estar enviando el mensaje equivocado. La primera impresión es la que cuenta, y lo que tú dijiste es muy importante, saber la hora en que se va a hacer la cita. Por ejemplo, si tú vas a ir de día a un desayuno, o a un brunch, o a un almuerzo con un pretendiente, realmente no es muy usable que se vaya súper sexy, que se conviertas en una bomba sexy, con el jean muy apretado, la blusa descotada, porque se ve fuera de lugar. Y le puedes mandar el signo incorrecto a la persona que estás pretendiendo o que te está pretendiendo a ti. Tomando en cuenta la hora, en una primera cita, ¿qué se recomienda para causar la mejor impresión? Yo usualmente recomiendo que las cosas de día, si son citas tanto amorosas como de negocios, siempre se tienen que manejar desde un punto de vista profesional. Tú puedes ser, verte muy profesional, pero a la misma vez sexy, si ese es el look que estás buscando. No hay necesidad de ser totalmente llamativa o demostrativa para que la pareja se dé cuenta de que eres una persona atractiva. Una buena impresión no solo se da yendo bien vestido. La atracción la puedes tener con un buen maquillaje, el cabello bonito, las uñas elegantes, un buen perfume, una sonrisa como la tuya. Entonces esas son las cosas que tienes que manejar cuando vas a una cita. Así como para los hombres, para las féminas, también es importante cómo vaya vestido él en su primera cita. Por ejemplo, si es un muchacho joven, le gustan los jeans, pero si va a verse con primera vez con una cita y hacer una buena impresión, sería bueno que usar unos jeans con unos zapatos cómodos y una chaquetica. Porque, y una chaqueta de buen corte, un corte que le vaya a su medida. ¿Por qué? Esto representa que tú eres algo más allá de simplemente un chico de la calle o uno, como lo dicen, de la esquina, que eres una persona que siente cierto entendimiento de lo que es la etiqueta, y a las mujeres eso les fascina. Por ejemplo, una primera cita, si es en la tarde, ¿está mal visto que el hombre llegue con tenis o la chica en sandalias? En una cita de tarde, después, digamos después de las 6. Bueno, todo depende. Ahora mismo estamos pasando por una transición de moda que realmente todo se está usando, desde vestido corto, la minifalda va larga, de minifalda, de faldas largas, sandalias, zapato alto, sneakers o tenis y zapatos de vestir. Pero todo depende del punto de vista y con el gusto que tú lo hagas. Porque si, por ejemplo, es una chica que se ve súper espectacular, muy bien maquillada, muy bien vestida, con una falda larga y unas sandalias, te puedes ver despampanante. Lo igual para un chico, si estás bien vestido, te pones un suit y de pronto te pones unos tenis, de pronto te va a ver bien cool. Entonces, tú tienes que ver realmente el tejemaneje de las cosas y mirar que todo combine. Una sugerencia, antes de salir de la casa, quítate una prenda, que eso siempre ayuda porque más es menos. Entonces, antes de salir de la casa, mírate al espejo y quítate una cosa que te hayas puesto para balancear el último esfuerzo. Si te pusiste reloj y pulseras, o tres pulseras y un reloj, quítate una pulsera. Sí, porque solamente más es menos. Ser o no ser elegante quizás no es lo más importante. Estar bien consigo misma, mantener buena postura y que su personalidad hable por ti puede ser un buen punto para dejarte conquistar. Pero algo que suele ser muy importante en una primera cita es... Es siempre importante ver que te veas fresca, que te veas natural, que te veas... Y no, descomplicada, porque eso atrae al hombre, ya que le hace sentir que tú eres una chica que dueña de sí misma, que no va a tener problemas contigo, no le vas a dar dolor de cabeza. Aunque eso después cambie, pero al menos la primera impresión es que es una chica que te quiere volver a ver, que no eres complicada. Y si alguna cosa sucede que de pronto las conversaciones no vayan tan como esperaban, el hecho de que te viste tan descomplicada puede ayudar a mejorar las cosas si viene una segunda o tercera cita. Entonces yo siempre pienso que el descomplicarse desde el principio es importante para que haya una exitosa relación. Como exitoso es ver de manera descomplicada, explorando con Xiomara Taveras en La Chica Deportes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Edwin D'Angelo. Life is a runway. Para hacer su compra, Dance Supermarkets. Productos frescos y de primera calidad. Venga y rinda su dinero comprando más por menos. Aproveche los especiales de toda la semana del supermercado que prefiere la gente. Dance Supermarkets. Aquí tenemos deli, carnicería y los más variados productos nacionales e internacionales. Además, deliveries gratis.
Dance Supermarket, el supermercado que prefiere la gente. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Le damos las gracias por ayudarnos por primera vez. Los estudiantes y estudiantes del Centro Educativo Aniceto Martínez por tener compasión ya que se enfocó en las comunidades que tienen más necesidades. Cuidaremos nuestra mochila con mucho amor por ser el regalo más valioso en nuestra vida. La escuela no puede sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, nuestro jugador de la semana, nativo de la República Dominicana, ahora juega con los Phillies de Filadelfia y se merece ser jugador de la semana por toda su trayectoria. Veamos de quién se trata. Bueno, amigos, aquí me encuentro con un invitado súper querido, creo que no solamente en la República Dominicana, todo el béisbol, Plácido Polanco, ¿cómo estás? Bien, gracias por tu entrevista. ¿Cómo te sientes este año, nueva temporada con los Phillies? Bueno, con mucha salud, mucha energía y batallando día a día. Es una batalla constante, muchos viajes, muchas cosas. Ya este es mi año número 15 en la pelota y tenemos buen equipo, tú sabes, a pesar de que estamos en último lugar, pero estamos cerca todos y estamos bailando pegados toditos. ¿Cómo están batallando con las lesiones que le han pasado a algunos de los muchachos, los estelares? Esas son cosas que van a pasar siempre en todos los equipos. Mira los Mets también, como tienen sus lesiones. Por eso, cuando los gerentes estructuran un equipo, ellos estructuran un equipo con unos cuantos peloteros veteranos en Liga AAA, donde si pasan cosas pueden también subirlo y también desarrollar un buen papel. Ahora también, hablando de otros grandes peloteros, Albert Pujols, sé que son grandes amigos, ya parece como que está despertando, ¿verdad? Bueno, mi compadre, sí, él es padrino de mi hijo. Albert, como tú sabes, la temporada es larga, tú vas por altas y bajas, él empezó flojo, pero ya ha encontrado su camino y yo creo que si él sigue así como está hasta el final de la temporada, los numeritos de él van a estar ahí. También acuérdate que Albert es una persona que en 10 años o 12 años que tiene de carrera no ha tenido un momento malo. Muchas veces tú estás en un tiempo, una semana, dos semanas, tres semanas malas, y muchas veces como no ha estado ahí no sabe cómo salir. Pero él lo ha tomado bien, de una manera, tú sabes, él dice que es una temporada de aprendizaje. Yo sé que él aprendió mucho y eso lo va a hacer aún mejor bateador, yo creo. ¿Es un cambio de ajuste por el equipo, o sea, estando en diferentes equipos, qué? Yo creo que a él es un cambio, claro, tú, son diferentes pitchers, porque hay diferentes ligas, él está en la nacional, ahora está en la americana, son pitcheos diferentes, y el juego es un poco diferente, porque ahí no batea el pitcher y también no se toca, no se hace tanto bateo de corrido, él tiene que acoplarse un poquito. Plácido, ¿qué a ti te gusta hacer? ¿Que tienes algún hobby? Jugar golf, porque a mí me gusta jugar golf, sí. Yo sé que te tienes que ir. Rápidamente, si yo te pudiera conceder tres deseos, ¿cuáles serían? No, hombre, que ganemos la Serie Mundial, que Dios me dé mucha salud a mí y a mi familia, que todo el mundo esté bien, eso es lo que yo quiero, ¿te entiendes? Así mismo, bueno, muchísimas gracias, suerte, salud sobre todo, que te mantengas así con esa carrera legendaria que ya vas a tener. Gracias, muchas gracias. Okay. Saludo ahí a la gente de la Chica Deportes. Saludo a la gente de la Chica Deportes.
Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Para hacer su compra, Dan's Supermarket. Productos frescos y de primera calidad. Venga y rinda su dinero comprando más por menos. Aproveche los especiales de toda la semana del supermercado que prefiere la gente. Dan's Supermarket. Aquí tenemos deli, carnicería y los más variados productos nacionales e internacionales. Además, deliveries gratis. Dan's Supermarket. El supermercado que prefiere la gente. Para hacer su compra, Dan's Supermarket. Productos frescos y de primera calidad. Venga y rinda su dinero comprando más por menos. Aproveche los especiales de toda la semana del supermercado que prefiere la gente. Dan's Supermarket. Aquí tenemos deli, carnicería y los más variados productos nacionales e internacionales. Además, deliveries gratis. Dan's Supermarket. El supermercado que prefiere la gente. Pues al parecer ya se nos está acabando el tiempo aquí en La Chica Deportes. Muchísimas gracias por estar ahí conmigo aquí en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook y Twitter, lachicadeportes.com. Un beso, los quiero mucho y los veo en la próxima entrega. Bye bye. Let's get now.